Vamos a dar inicio de inmediato pasando a una historia que nos llena de esperanza, sobre todo en el sur de la República Dominicana. Un segundo crucero llegó a Cabo Rojo durante esta semana, donde más de 1.900 cruceristas pudieron disfrutar de lo que tenemos para ofrecer en el sur de nuestro país. Abraham Marmolejos nos tiene la historia. Con la llegada de un segundo crucero de turistas al puerto Cabo Rojo, la provincia Pedernales continúa su emocionante viaje hacia el desarrollo turístico. Sentimos muy contentos de estar aquí recibiendo este segundo barco de crucero y estamos contentos de que cada día más se va afianzando el tema del turismo aquí en la provincia de Pedernales y se va afianzando lo que es este puerto de cruceros. Se trata del New Amsterdam, un crucero procedente de los Países Bajos de la línea Holland America, que atracó en el puerto dominicano el pasado lunes 8 de abril, llenando de regocijo a todo aquel que presenció su llegada. Pedernales ha ido creciendo a través de los proyectos turísticos. Este es el segundo buque que ha llegado acá y de verdad que Pedernales está preparándose para continuar recibiendo los que de verdad van a faltar muchísimo. Estos son los primeros, pero nos estamos preparando. 1.935 turistas llegaron a bordo de la embarcación y fueron recibidos con música, presentaciones artísticas y la alegría que caracteriza a los dominicanos. En el pueblo, el Ministerio de Turismo tiene diferentes tipos de actividades, amenidades y entretenimientos preparados con ballet folclórico, con artesanos, que todos son de la provincia, que fueron entrenados con la Fundación Sur Futuro y con el equipo del Ministerio de Turismo para que no simplemente se queden dentro del puerto. Los visitantes de distintos países expresaron su satisfacción al llegar a la República Dominicana y disfrutar de las instalaciones del puerto Cabo Rojo. Really got a good place here. I think the layout is fantastic. I am tired. The weather is beautiful. The people are friendly, and I don't know. It looks like it's a great place. Todos los cruceros aquí son importantes, que se les dé un servicio eficiente para que la respuesta y la experiencia sea positiva, que el trato que le demos a los visitantes sea como el trato que damos a los dominicanos para que se sientan contentos y puedan decir que Cabo Rojo es una experiencia fantástica para venir. Diversas autoridades se presentaron al lugar para dar la bienvenida al New Amsterdam, sus tripulantes y pasajeros. El ministro de Turismo, David Collado, destacó la importancia de estas acciones para el progreso de la provincia. Esto impacta la economía de manera positiva, los artesanos, los que venden dulces, los taxistas. Esto es una señal clara de esperanza, de prosperidad y de modernización. Es una visión que tuvo el presidente Abinader de traer el turismo aquí a Pedernales, a Cabo Rojo. Como era de esperarse, representantes de varios sectores se muestran motivados y con buenas expectativas ante el crecimiento de la región. Los turistas están dejando sus beneficios y para nosotros esto es más que un regocijo y la población de Pedernales se siente sumamente agradecida. En la economía está dejando fruto. Cada quien pues inventa hacer algo y le saca beneficio y eso es un bien para la comunidad. Como parte del Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, el gobierno dominicano en conjunto con el sector privado lleva a cabo varias obras, entre ellas carreteras, un aeropuerto, parque acuático y complejos hoteleros. Nosotros estamos esperando entre finales de este año, principios del año próximo, abrir los primeros hoteles y ya antes de junio del año 2025 tener los tres hoteles abiertos. Se recuerda que a principios del mes de enero arribó al puerto Cabo Rojo el primer crucero con más de 2.500 turistas. Tres meses después, se repite la escena y se espera que próximamente lleguen otras embarcaciones. Y hoy es un día histórico nuevamente porque reafirma que aquella vez que vino el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, a recibir el primer crucero, es una continuidad y que este puerto sigue hacia adelante. Ya tienen booking para otros barcos que van a seguir llegando. El puerto Cabo Rojo ha sido concebido como un importante motor para impulsar el turismo y fortalecer la economía local. Aunque aún no se ha completado en su totalidad, los esfuerzos están en marcha para concluirlo. Desde su primera etapa, se vislumbra que este proyecto promete ser un gran éxito
generando gratitud y entusiasmo en las comunidades por los beneficios que traerá consigo. Damos gracias anticipadas al presidente por esta obra, que bajo ningún concepto la vamos a dejar caer, porque esta es la gallinita de los huevos de oro de la provincia de Pedernales y del país. El presidente ha querido que la juventud y la comunidad, a través de la región Enriquillo, se prepare para continuar recibiendo estos cruceros que van a seguir viniendo permanente. Gracias a este segundo crucero en el puerto Cabo Rojo de Pedernales, las esperanzas de los lugareños se encienden aún más, quienes anhelan con fervor ver su pueblo convertido en un destino turístico próspero. Estas son buenas noticias y ojalá se logre una estabilidad en la llegada de estos cruceros a la región sur para que se puedan derramar todos estos beneficios en el desarrollo del turismo de esta región.